primero fue una prueba y error, porque digamos, una no estaba preparada para enseñar a la distancia. Entonces, primero empezamos, como te dije, con las fotocopias de los libros y después empezamos como a investigar nosotras con mis compañeras del ciclo. Miren, encontré tal actividad, tal página, puede ser, también con las profes de inglés y de educación física, y encontramos otras herramientas como el World para armar juegos de dados, las ruletas, jugamos al bingo y pudimos descargar también el bingo que iban cantando los números. También trabajamos con el hecho de armar un PowerPoint para ir contando un cuento y que se arme como un video. Y después también los chicos nos fueron devolviendo sus actividades por Edmodo o por WhatsApp, que nos iban mandando los padres las fotos, o pequeños videos que también ellos nos mandaban para preguntar qué más podían hacer o qué le podían decir al chico para que se destrabe cuando tenía una duda, o darle un empujoncito más para que vaya haciendo avances. Así que fue un trabajo en conjunto. La verdad que en las últimas 13 semanas, porque me han mandado videos leyéndome cosas o demás, así que bueno, el trabajo estuvo hecho, dio resultado por lo menos. Mira, yo en mi caso creo que nos unió, la distancia nos unió más como compañeros de escuela, porque muchos no teníamos un gran manejo de la virtualidad, digamos, más que uno usaba para armar una planificación en un Word y nada más. Entonces fue un acompañamiento mutuo con mis pares. Creo que empecé a perderle un poco el miedo y tener un poco más de capacitaciones de programas más fluido para que esta virtualidad empiece a dar más frutos de lo que dio este año. Es algo que capaz no lo teníamos en cuenta porque veníamos con las capacitaciones de matemática, conocimiento del mundo, pero en lo que es virtualidad y trabajo con computadora no tenemos algo tan fluido y tan ameno para que se vaya incorporando.